¡Oh! Mirá la que se está empezando a armar allá, ¿eh? ¡Qué tormentón, muchacho! Igual nosotros no nos preocupamos. Nuestra próxima aventura es bajo techo y netamente femenina. Hay que ir para la tormenta igual. Hay que ir arrancando. Aquí estamos, queridos amigas y amigos, en la puerta del Club Araminda, hermoso lugar de la costa de Canelones. ¿Por qué nos vinimos hasta aquí? Porque hoy las mujeres copan la parada. Señoras y señores, bochas femeninas, campeonato integración. Y hablando de integración, ¿cómo estarán de integración? ¿Serán de integración media, de integración rápida o de lenta integración? Gato. ¿Lenta integración, integración rápida o media? No se te entiende nada, gato. Tenés que ponerte un micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Villanueva? Un gusto. ¿Todo bien? Bien. Lo veo de manguita corta y me da como calor. ¿Y hace calor acá dentro del club? No lo sé. Sí. ¿Adentro sí? Ustedes son citadinos, lo que pasa. Ah, porque usted es medio del campo. Exacto. ¿En serio? Sí, señor. ¿De dónde es? De acá de Santa Lucía del Este. Pero esto no es el campo, no se ha atrevido. Esto no es el campo. Esto es campo. Esto en 15 días está todo unido con Montevideo. No me vengas. No, a decir 15, que... ojalá que no. Ojalá que no, Villanueva. No, yo vivo en el medio del campo. Usted es la comisión. Sí, señor. La comisión del club Araminda. Araminda. Y ahora nosotros lo que intentamos hacer es darle mucha actividad a este club en invierno. En invierno. Con este tipo de campeonatos. Sí, bien, ya estamos a la mitad de la primavera, pero igual. Sí, pero bueno. Todavía el invierno terminó, vio que todo. Mire cómo vengo yo de afuera, ¿no? Le aviso a usted. Un poco gauchito. Tiene pinta de gauchito, pero no lo es. Te vendo un gaucho que no soy. Nosotros hicimos un campeonato de hombres hace muy poco, ¿sí? A beneficio de los pibes que iban a jugar el Mundial a Italia. ¿Cómo no fue en Italia? Medalla de bronce. Facundo Fierro juega en este club. Y fue a participar al Mundial. Sí. Y trajo medalla de bronce. Medalla de bronce. Y bueno, ahora organizamos uno para las mujeres. Solo de mujeres. Solo de mujeres. La idea... ¿Lo conoces, Gato? No, todavía no. Yo quiero charlar con él después un poquito. Después fuera no, de cama. No sé si va a poder. No voy a poder. No, él no sé si va a poder porque tiene... No, pero más que nada porque le voy a dar los piques porque hay un montón de mujeres que no preguntaron por Villanueva Sanabria y preguntaron por el gato. ¿Cómo? Que hay un montón de mujeres que no preguntaron por Villanueva Sarabia, preguntaron por el gato. No, yo creo, Villanueva Sarabia es... Villanueva Sarabia. Y los hombres agarrados del tejido, ¿no? Para adentro, nada. Pensé que iba a traer mucho más público masculino. El campeonato femenino. Sí, pero bueno. Pero estos... No, estos figuretes están siempre acá. Estos están siempre acá, abuela. Jueguen hombres, mujeres, o pongan a jugar lo que pongan a jugar. ¿Perdón? Me están avisando por la cucaracha. Sí. Es el tesorero del club. Soy el tesorero. Que usted está mirando con ojos de interés este campeonato. No, sí. Siempre tratamos de contribuir para que salga todo perfecto. ¿Sí? Hasta ahora, por suerte, ha salido todo bastante perfecto. Me dicen por la cucaracha que le dicen chanchito de yeso. Hay que romperlo todo para sacarle un mango. Sí, porque si no me despluman. Por ahí si no es el tesorero, se tiene que prender. Hay que ponerse duro, sí. Y si no te desvalija. Si no te desvalija. Y dame para asado, dame para lo otro, dame para unas bochas nuevas, dame cuando quería acordarse. No que tenemos nada. Sí, hay que tener mucho cuidado. Hay que saber decir que no. Que, un gusto haberte tenido acá en casa. Le iba a pegar un mangazo, pero... ¿Qué precisa? Pero no, ¿qué precisa? Veo que no tengo ningún futuro. Un plato de tallarines para el gato, necesitamos que no lo había comido. Sí, está. No. Lo procuramos. Disculpe que le apunte con el dedo, pero... Sí. Tengo la sensación... Sí. De que usted y yo nos conocemos. No tengo ni idea. Usted es una asidua concurrente, evidentemente. Sí, soy hincha. ¿Eh? Sí, me gusta pero mucho. Jugadora, hincha. Exjugador. Exjugador. ¿Y qué la retiró? ¿Qué la retiró de las canchas? Que no sé jugar nada. La retiró su propio rendimiento, digamos. Pero juega de porque ahora cuando... sigo a mi hijo. Ah, lo metió a su hijo. No, se crió dentro de la cancha. Por eso, lo metió para adentro.
Lo llevó y cuando no dijo sabía esto, caminar y ya estaba dentro de la cancha. O sea, o jugaba. ¿Y su hijo qué está haciendo ahora? Está haciendo el juez. ¿Su hijo es el señor que está ahí detrás? ¿Un chiquilín? Sí, pero su hijo es muy bueno. ¿A quién salió? No, no me haga así porque usted me acaba de decir. Usted le acaba de decir que se retiró porque no alcanzó el rendimiento que esperaba. Y ahora me dice que su hijo, bueno, que es tercero en el mundo a nivel juvenil. Es cierto. Que jugó campeonato de Roma. No, menos mal que no salió y a mí. No me hizo así como no, salió la madre. No. Es cierto, sí. No. Él fue por mérito propio. Por mérito propio. Sí. Se crió dentro de una cancha de bocha. Sí, pero se lo debe usted también, porque usted lo metió para dentro de la cancha. Sí, no, y el padre. Ah, el padre también. El padre juega. Es bochófilo. Sí, juegan de compañero acá en el club. Ah, mire qué lindo, debe ser eso para una madre. Intentó jugar las bochas y no pudo. ¿Usted juega las bochas? No, jugué. ¿Jugó? Jugué. ¿También se retiró como la señora? Me retiré hace tiempo. Ah, soy profesor de educación física. ¿Usted es profesor de educación física? Exactamente. ¿Y arrancó para el fútbol? Y arranqué para el fútbol. ¿Y qué es, preparador físico de un equipo o algo? Ah, mire, bueno. Exactamente. Dígamelo. Ahora estoy diciendo que he repuntado un poco. Ya no tengo aquel ¿no? barril, no. ¿De cerveza? No, me gusta. No te gusta la cerveza. No, más bien asado con cuero, guisos. Ah, mirá, claro. Ensopado. Mucha recorrida por el interior te tiene. Empanada, y sí. Retirado de las canchas. Si usted tuviera que darme una rutina, digamos, de ejercicios. Bueno. ¿A las 7 de la mañana? No. ¿Lunes, miércoles y viernes? Ah, ya está, Gatrolia. ¿7 de la mañana? ¿Por qué tiene que ser a las 7 de la mañana? Eso es lo que yo me pregunto porque siempre. Después tiene que suspender, si no. Porque te sale una comida, te sale una reunión, te sale otra cosa. Y a las 7 de la mañana nadie se junta. Pero yo le prometo que yo le prometo que no. Bueno. No suspendo nada, no. Perfecto. Pero a las 7 de la mañana no hay ningún. Bueno, a las 7 de la mañana, amigo, no se puede hacer nada. No se puede estudiar, no se puede hacer ejercicio. A las 7 de la mañana un cuerpo no está preparado para tener actividad. Discúlpeme que le discute a usted, que es un profesional de la materia. No considero que sea una discusión, porque no está a mi alcance. Pero a las 7 de la mañana es la mejor hora para hacer ejercicio. A las 7 de la mañana mejor. Exacto, sí. Por eso no. Tenemos un grupo con veteranos. Mándele saludos a todos. Está invitado cuando quiera. Porque tú tienes esa cara bonita. Enloquecido con tu cuerpo, ¿qué voy a hacer? Sin darme cuenta, me perdí en tu boquita. Discúlpeme, estaba en una charla con el profesor de educación física. Sí. Que me decía que él tiene un grupo a las 7 de la mañana. Eso fue lo mismo. Madrugado. Qué tranquilidad que me da que el primer consultado, después de haber charlado con el profe, esté en mi equipo, digamos. ¿Usted qué hora se despierta? Oh, a las 7 de la mañana. ¿Pero para laburar? No, ¿qué para laburar? Para ir al baño. Ah, claro. A mí me está pasando eso. ¿Sí? Sí, ya arranqué. Gato, ¿vos estás yendo al baño de madrugada? ¿No? Bien. Porque te va a empezar a pasar, te aviso para que no te agarre por sorpresa. La verdad que ahí llega un momento que uno empieza. Pero él es muy joven para que le pase. ¡Mentira! No, yo hablo por mi edad. No se crea que es tan joven. Este en 3, 4 años ya se empieza a levantar a las 7 de la mañana. Dígame, sí. Teniendo en cuenta el nombre del campeonato, campeón de integración. Sí. ¿Usted es una mujer de rápida integración o integración media o no se integra? De integración media. De integración. Póngale, ahora, en el almuerzo. Sí. Las chicas del Esparta se juntan con otras chicas, no sé cuánto, y usted ve que el único lugar que queda libre es una mesa con gente que usted no conoce. ¿Va para ahí? Me parece que me traigo la silla y me pongo a la mesa de Esparta. ¿Usted qué nivel de integración maneja, señorita? ¿Una integración? Sí, todo. ¿Nula, no, media o desde rápida integración? De rápida integración. De rápida integración. ¿Toda la vida fue así de gurisa chica también? No. Si usted, por ejemplo, yo estuviera acá. Olvídese, no están sus compañeras, estamos acá. Usted no me conoce. ¿Siente la necesidad de sacar tema de conversación? No, pero te podría, por ejemplo, estás jugando a las bochas, festejarte, decirte que bueno, rime o esas cosas. No tengo problema en ese sentido. No tiene problema de comentarme una jugada, porque aunque yo no la conozca y usted no me conoce a mí, problema. No tiene idea quién soy. No tengo problema. No tiene problema. Hay un buen arrime, usted me codea así y me dice qué buen arrime. Sí. Pero me tenés que caer bien de entrada. Si no me caíste bien de entrada... ¿Qué sería no caerle bien de entrada? No sé, tengo como un instinto. No, yo te veo y si me caíste bien puede ser que te vaya. Pero no me... yo no necesito, por ejemplo, en mi caso, no necesito abrir la boca para caerle bien o mal a usted. ¿Usted me ve, me hace una radiografía? Sí, no sé, no me preguntes por qué. Pero a la larga, si esa persona no me cayó bien de entrada, a la larga me dio el tiempo me dio la razón por qué no me cayó bien. Eso le iba a preguntar. El grado de efectividad que usted tiene en ese ojo clínico,
es, o sea... No tengo problema. ¿Qué no le cae bien de una persona cuando la ve? La mala educación. La mala educación. El buen día, el buenas tardes, el respeto, el qué buena rime, por más que seas un contrario, el felicitar al otro cuando dice las cosas bien. Eso me molesta. Porque nadie es mejor que nadie, nadie es mejor que nadie. Si vos jugaste bien o mal a las bochas es porque jugaste vos. Si te querés superar, tenés que practicar vos mismo. No por el contrario. O sea. Le están poniendo aplausos en este momento, ¿sabes? ¿Por qué me disparan? Yo no sé, sos tan feo. Sos tan feo. Es lo que me pregunto yo. ¿Es por el gato que es así de feo? Bueno, es lo que tenemos, ¿no? Sí, capaz que nos araña. Que la verdad, usted no tiene ningún problema. Conversá y conversá. Mirá que te gusta conversar. Mirá que a mí me gusta conversar. Sí, pero... ya veo. Pero nosotros dos nos juntamos y podemos hacer una maratón. Ah, se sabe. Una maratón y sucediendo temas. De cualquier cosa. De cualquier una oveja, una vaca, un caballo, de lo que sea. ¿Verdad? Nosotros podemos pasar a hablar de fútbol, a neurocirugía, a los precios de la feria. Exactamente, del precio de la ropa, porque yo trabajo. ¿Tenés ganas de hablar ahora, hoy, en este momento, aquí ahora? ¿De qué tenés ganas de hablar? Y charlamos, arrancamos a charlar. No sé, de tantas cosas, porque mirá, estamos aquí... Quedó sin tema, ¿viste? La... estábamos hablando con su hermana y con las chicas de Cardal acerca de la integración. Bueno. Su hermana, por ejemplo, es de integración instantánea, digamos. Sí. O sea, tiene una facilidad de palabra para integrarse, para todo. Lo que pasa es que yo soy bruta, mirá que yo... No, pasa por ahí, yo en ningún momento dije una cosa así. La hermana mayor... Más o menos, no tanto. En media tarde. Me gusta conversar. ¿Y vos a quién saliste? A mi madre. ¿Y vos a tu padre? A mi padre. ¿Te metió en lío alguna vez por esta facilidad de integración que tiene? Más o menos. Más o menos, a veces, ¿no? Algunas veces sí. Se le va la boca. Se le va. Nos estamos trasladando desde la cancha de bochas a la cantina, a la cocina propiamente dicha. ¿Qué tal? Encantado, un gusto, Villanueva. La cantina y la cocina. ¿Qué tal? La cantina y la cocina. Servicio, cantina y restaurante. Rocha. Sí, señor. El señor Rocha, me dijeron. Pregunte por el señor Rocha. Y hay una voz femenina. La señora Rocha. Esa es la señora de Rocha. ¿Y dónde está en el pedestal? Es la que cobra. Es la que cobra. Es la que cobra. Maneja los números. Es la que cobra. Porque me enteré que ahora hay un almuerzo. Sí. Tenemos tallarines. Sí, he visto su programa y veo que es muy frecuente eso. Ravioles de ricota y ravioles de verdura. La comida, la cocina, la torta. ¿Hay algún otro tipo de plato? Minutas en general. La señora de Rocha, venga por favor un segundo. Venga. Dígame, usted es una mujer de rápida integración, de integración media. Rápida. De rápida integración. Ah, sí, sí. Ya sí, la sí, vi. Sí. Ya la vi porque ya poquilló de allá al fondo, metió bocadillo. Se arrimó enseguida el fogón no, acá. No, en realidad iba afuera. Pero ya pasó por acá y dejó otro bocadillo y ya se integró, digamos. Y bueno. ¿Qué podría decir de su marido? ¿Es de rápida integración, de integración media o de baja integración? No, es muy de mucha integración. Es de rápida integración. Por eso es que tengo que vigilar. Por eso que vigilo desde allá. Desde allá al fondo. Yo controlo todo. Es como su usted tiene una trinchera. Exactamente. Abro una trinchera. Y controlo el salón. Él de repente, viste, me agarra una cervecita y se la lleva y toma, esto es de la casa. No. No. De la casa. De la casa, no. De la casa son los muebles. No. Punto. Venga para acá. ¿Qué? Nada de regalo. Nada de regalo. No. Acá. Tendríamos que habernos quedado hablando con él, que nos decía, esta es de la casa. Pero bueno. Esta es de la casa, dice él. Sí, siempre. Negociamos. Bien, anda a fumar el puchito lo más tranquila, que yo me quedo con tu marido y yo le voy pidiendo. Nos vemos, que pase bien. Para el gato, una mila con frita, ni le pregunto, porque ya sé. Y para mí, una mila con rusa. ¿Sí? Sí. Se quedó controlando, ¿no? Y así llegamos al final de un nuevo programa de Súbete a mi moto. Nos despedimos, como siempre, agradeciéndoles la compañía de cada domingo. De corazón, muchísimas, pero muchísimas gracias. Nos vemos en 7 días, ¿o no? Aquí en la tele, para seguir compartiendo la emoción de estar juntos. Que tengan una muy buena semana. Chau. Chau, cabeza. Ah, no te pongas celosa. Me pasa que vos... Es difícil darte un beso.